Bueno, señores, entonces vamos a desarrollar ahora el enunciado número 11, que es el más largo del taller. ¿Se le dio más largo o no el más difícil? Si yo a ustedes los pongo a escoger entre un enunciado largo y un enunciado chiquito para un examen, escojan el largo. Siempre los enunciados largos son más fáciles. Los que son así enunciados de programación pequeñitos, eso es pura candela. Toda la vida son mucho más difíciles. O sea, que no se confundan de eso. Entonces dice, una empresa de transporte necesita liquidar al final del día el valor, debe liquidar al final del día el valor que debe liquidar al conductor por concepto de honorarios. El valor a pagar al conductor se calcula con el número de viajes por el valor de la ruta. Aquí entre paréntesis dice, solo un conductor hace una ruta, pero puede tener varios viajes. ¿Cómo así? Yo puedo tener el chofer que vaya pa Turbo, el que vaya pa Pintada, el que vaya pa Támesis. Pero el mismo chofer que va pa Támesis no va pa Támesis y pa Chigorodó. ¿Sí? Okay, entonces son rutas. Es el mismo, tengo un chofer para cada ruta y no dejo que un chofer tome varias rutas. Eso es importante. ¿Listo? Adicional a esto, se tiene un número mínimo de pasajeros por ruta y una tabla de comisiones que se le pagan al conductor dependiendo del número de pasajeros que viajan en el total de los viajes de una ruta. ¿Sí o qué? Vamos a leer qué es eso. En esta primera parte uno se pela, ustedes se pelan mucho porque no saben leer. Hay que hacer muy buen análisis de lectura. Esto es de pura lectura. Entonces dice, la ruta 1, ruta 2, ruta 3 y ruta 4. Entonces, cada viaje en ruta 1, aquí están los valores. Entonces, si yo hago 3 viajes en ruta 1, 1.500.000. Si hago 4 viajes en ruta 4, son 4 millones que le tengo que pagar al conductor. ¿Sí o qué? Obviamente, entre más, las demás plata, deben ser las más lejos. ¿Listo? Si yo en el total de todos los viajes muevo menos de 50 pasajeros, no me dan comisión. Ahora, si yo muevo entre 51 y 100 pasajeros, entre 101 y 150, entre 151 y 200 pasajeros, o más de 200 pasajeros, me están diciendo cuánto es la comisión que yo le tengo que pagar al conductor adicional sobre el valor de las rutas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo hago 2 viajes en ruta 2, es 1.200.000, y aparte de eso moví 130 pasajeros. Entonces yo es 1.200.000 más el 8% que me dan de comisión adicional. ¿Me hago entender? Ahora, si son más de 200 pasajeros, me dan el 9%. O sea que es, vamos, yo hago 3 viajes en ruta 2, son 1.800.000, 6 por 3, 18. Más el 9% que me pagan, más 60 pesos por cada pasajero adicional a los 200. Entonces yo moví 250 pasajeros. Me pagan el 1.800.000 más el 9% más 60 pesos por cada pasajero adicional. O sea, 60 por 80. Eso es lo que me van a pagar a mí. ¿Listo? ¿No entendió, Diosa? Venga, miremoslo otra vez. Oh, pues. Sí, venga para adelante. Son 2 viajes. 2 viajes en ruta 2. 1.200.000 que le tengo que pagar al chofer. Eso es lo que le debo de pagar a él. 1.200.000, no, la multiplicación. 2 por 600 me da 1.200.000. Ahora, este man transportó 250 pasajeros en esos 2 viajes. El bus tiene que ser pues un Transmilenio pues para que quepa tanta gente. Pero suponga pues que son 250 pasajeros que llevó hasta en el techo. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Sobre el 1.200.000 le doy 9%. Entonces hay que hacer la cuenta. ¿Cuánto es el 9% de 1.200.000? Eso nos da pues ahí un billete. Eso es lo que le voy a pagar al chofer. Pero aparte de eso, como transportó más de 200 pasajeros, yo le voy a pagar 60 pesos por cada pasajero adicional a los 200. O sea que si eso, entonces serían 60 por 50. 6 por 5, 30. Le pago otros 30.000 pesos adicionales por los pasajeros. Listo. ¿Eso por qué? Yo estoy incentivando, o sea, la empresa incentiva a los choferes que hagan más viajes y muevan más gente. Porque obviamente esos son más ingresos para la empresa. Listo. Ahora, la empresa no solo transporta pasajeros, sino que la empresa también transporta encomiendas, paquetes. Entonces, en las bodegas de los carros meten paquetes que envían de un lado para otro. Entonces, las encomiendas se pesan. Si son paquetes, si son menos de 50 paquetes, entonces, si son entre 50 y 100 paquetes, entre 101 y 130 paquetes, más de 130 paquetes, paquetes de menos de 10 kilogramos, si yo transporto menos de 50 paquetes de 100 kilogramos, me van a dar, por cada paquete me dan 100 pesos.
por paquetes de mayor o igual a 10 kilogramos me dan 120 pesos. Ahí hay unas tablas de pesos que dependiendo del peso y el número de paquetes me van a dar, yo también le pago al chofer por llevar esas encomiendas. ¿Sí o qué? Ahora, el conductor es el, yo eso es lo que le, eso, entonces, ¿qué cuáles son los ingresos del conductor? Lo que recibe por los pasajeros y lo que recibe por las encomiendas. ¿Está claro? Pero el conductor tiene que hacer unas deducciones. ¿Qué deducciones hace el conductor? Primero, el conductor es el que tiene que pagar el ayudante y el seguro. Entonces, si los ingresos adicionales suman menos de 1 millón, él debe pagar el 5% al ayudante. Pero si los ingresos suman en, digamos, más de 4 millones, él le tiene que pagar el 13% del ayudante y tiene que pagarme un seguro del 9%, que yo se lo descuento. Esas son las deducciones, lo que yo le resto a los ingresos del conductor. Y, aparte de eso, aquí hay un cálculo muy interesante de la gasolina. ¿Por qué? El balón de gasolina, supongamos que para este ejemplo está 8.860 pesos. Y estos buses rinden en promedio 39 kilómetros por galón. ¿Sí o qué? Rendimiento por galón, número de kilómetros que hago yo con un galón. Y un galón vale 8.860. El conductor debe de pagar el combustible de su bolsillo. Pero yo, como la empresa, le doy un 25% del valor del combustible. Entonces yo tengo que calcular cuánto es ese subsidio que le voy a dar, porque es una plática adicional que le doy al chofer. ¡Listo! Entonces, para calcular el consumo de gasolina aproximado, se usa la siguiente tabla, asumiendo que cada persona pesa en promedio 60 kilogramos. Ahora, yo me pasé del promedio, pero hay gente que pesa menos, ¿sí o qué? Entonces, promediando los más gordos con los más flacos y con niños y todo, se supone que en promedio hacen el cálculo de cada persona de 60 kilogramos. Y aquí están los kilómetros. La ruta 1 son 150 kilómetros, la ruta 2 son 167, la ruta 3 son 184 y la ruta 4 son 203 kilómetros. ¿Cuánto hay de aquí a Pintada? Como 180 y punta. Entonces ponga que la ruta 3 sea Pintada y la ruta 4 es más lejitos. ¿Qué sigue la Pintada? La Felicia, ¿cómo es que llama eso? No sé. ¿Cómo? Eso, su pía es lo que sigue después de Pintada. Entonces haga cuenta que esta es... Así, son rutas. Es que no le quise poner nombres, pero podría ser rutas de municipios aquí en Antioquia o en cualquier parte del mundo. Ahora, el bus, también eso, el bus, digamos, ¿cómo se sabe el consumo de gasolina? Obviamente por el número de rutas. Si yo hago tres viajes en, ruta 4, ¿sí o qué? Si yo hago tres viajes en ruta 4, entonces ¿cuántos kilómetros me estoy gastando? 203 por 4 son 612 kilómetros. Pero aparte de eso, se supone que el bus, entre más pesado vaya, más gasolina gasta. ¿Sí o qué? Por eso es lo del peso. Por eso, aquí hay un... Si el bus pesa menos de 5 toneladas, no hay recargo de consumo de gasolina. Pero si el bus pesa entre 5 y 10 toneladas, el bus gasta 10% más de gasolina. Y si el bus pesa más de 10 toneladas, el bus va a gastar el 25% más de gasolina. Entonces, todo eso lo vamos a mezclar y cuando yo ejecute el programa, vea que aquí yo lo pongo muy claro, datos de entrada. Él me tiene que pedir la ruta, ruta 2, número de viajes, tres viajes. ¿Cuántos pasajeros transportó? 145 bípedos. Número de encomiendas de menos de 10 kilos, 34. Número de encomiendas entre 10 kilos y, 20, y menos de 20 kilos, 23. Número de encomiendas de más de 20 kilogramos, 12. Cálculos. En los cálculos que hacemos, ingresos por pasajeros, con esos datos anteriores nos debe dar 1.944.000. Ingresos por encomiendas, 7.600 pesos, gana poquito por encomiendas, ¿sí o qué? Ahora, total ingresos es la suma de los dos, ¿sí o qué? Pago del ayudante, entonces le tiene que pagar al ayudante 156, pago del seguro, 738, pago del combustible. Este 79.000 ya tiene el descuento del 25% del subsidio. Él se gasta en combustible haciendo eso, 79.740. ¿Cuánto es el total de deducciones? 313.932. ¿Cuánto se ganó ese chofer? Ese chofer se gastó 167.668. Haga de cuenta que esa es la liquidación semanal. Esa es la liquidación semanal de un chofer. Eso, 1.637.600. Que los valores sean reales o no, no nos importa. Después uno ya ajusta los valores y este podría ser el software con el que liquidan
el Rápido Ochoa y todo eso, supongamos que así. Recuerde que nosotros hacemos software para la vida real. El software es para ayudar a las personas. ¿Está claro el enunciado? Con ese enunciado partimos de qué. Vamos a hacer un análisis. En el análisis identificamos datos de entrada, datos de salida y hacemos el programa principal. Haciendo eso, ya estamos ganados. Pero antes de empezar a hacer el programa hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, va con esto pues. Entonces empezamos acá. Vamos a empezar aquí analizando datos de entrada. Y aquí vamos a mirar cuáles son los datos de salida. Entonces empezamos. Que incluso que si ustedes analizan esto, ahí están los datos de entrada y los datos de salida. Si analizan la salida, pues que no siempre les voy a dar la salida. Supongamos que no les di la salida para que nos quede más difícil, para que lo, pero debemos de llegar a la misma conclusión. Pregunta. Listo. Para esta parte, ¿cuáles serán los datos de entrada para yo saber cuánto vale? Necesito saber de qué ruta eres, porque los choferes pueden ser de ruta 1, de ruta 2, de ruta 3 o de ruta 4. Entonces, el primer parámetro va a ser la ruta. ¿La ruta es una variable de qué tipo? ¿Va a ser 1, 2, 3 o 4? Podría ser entero, podría ser cadena, porque no estoy haciendo cálculos con ella, pero pongámosla entero, la ruta. Podría ser una cadena. Tiene toda la razón, Juan, porque no estoy haciendo cálculos con la ruta. Yo no sumo rutas, yo no multiplico rutas dadas. Yo multiplico el valor de la ruta, que es diferente. Ahora, ¿será qué más necesitamos entonces? La ruta. Leyendo este cuadrito. No, el valor de la ruta me lo da la tabla. Pero yo necesito saber cuántos viajes hizo. ¿Sí o qué? Yo necesito saber si hizo un viaje, si hizo dos viajes, si hizo ocho viajes. Entonces vamos a tener una variable, eso. Vamos a tener una variable llamada número viajes. Ese número. ¿Y número de viajes será un dato de qué tipo? No, ese no puede ser cadena, porque tú sí haces operaciones matemáticas con eso. No, y tampoco puede ser decimal, porque supone que yo no hago un viaje y medio. Yo hago un viaje o hago dos viajes. No hago. ¿Sí o qué? Yo no hago viajes. Ahora, si quedó varado, no me lo pago. Me tienen que llegar los. ¿Por qué? Si usted queda varado a mitad de camino, ¿qué me tengo que hacer? Mandar otro bus y yo como empresa no voy a perder plata. Usted me llega hasta el destino final o no hay plata. Listo, entonces número de viajes también vamos a suponer que es entero. Ahora, ¿qué más necesitamos según esta tabla? Número de pasajeros. ¿Sí o qué? Entonces vamos a mirar que vamos a tener otra variable llamada número pasajeros. Y así yo transporté un mochito. Yo no digo que transporté 5.5. ¿Sí o qué? Entonces, también es entero. Ojo, yo no pago. Y así yo. Así yo transporte gente chiquita, un enano, cuenta como persona entera. ¿Cómo? No, espere pues, no, gasto y ganancia no. Piensen en eso. Con esta tabla nosotros, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular los ingresos por pasajeros. ¿Sí o qué? Entonces vamos a llamar una variable llamada ingresos pasajeros. Ingresos pasajeros será una variable de qué tipo. Pero eso es plata, y lo que es plata decimos que lo íbamos a manejar siempre decimal. ¿Y cómo vamos a calcular esos ingresos por pasajero? Fácil, vamos a decir que vamos a tener los ingresos por pasajero, vamos a hacer un subprograma que se llame calcular ingresos pasajeros. ¿Y el subprograma de calcular ingresos por pasajero de qué depende? De los tres anteriores, depende de la ruta. Depende del número de viajes y del número de pasajeros. Muy difícil llegar a esta conclusión. Estas son las conclusiones que ustedes deben de llegar así, rapidito. Ahí está. Entonces vea que con esta tablita, ¿qué hacemos? Con la ruta, con el número de viajes y con el número de pasajeros, ¿qué vamos a calcular? Los ingresos por pasajeros. ¿Y cómo calculamos los ingresos por pasajeros? Un subprograma que vamos a llamar calcular ingresos pasajeros, que le vamos a pasar como parámetro la ruta, el número de viajes y el número de pasajeros. Y ahí vamos. Entonces vea que ahí estamos. Le dice, la empresa no solo transporta pasajeros, sino que también presta el servicio de encomiendas. Al conductor se le paga un porcentaje dependiendo del número y el peso de las encomiendas. Entonces, ¿qué tengo que pedirle yo? Yo tengo que decirle cuántos paquetes de 10 kilogramos transportó. ¿Cuántos paquetes entre 10 y 20 kilogramos transportó? ¿Y cuántos paquetes de más de 20 kilogramos transportó? Esos son los tres datos de entrada que necesito. ¿Por qué? La ruta ya la tenemos.
¿Sí o qué? Entonces vamos a crear aquí la siguiente variable, se va a llamar paquetes. Vamos a tener una variable que se llame paquetes 10, que es el número de paquetes de hasta 10 kilogramos, de menos de 10 kilogramos. Vamos a tener otra variable que se llame paquetes 10-20, que son los paquetes que están entre 10 y 20 kilogramos. Y vamos a tener otra variable llamado paquetes 20, que son los paquetes, de el número de paquetes de más de 20 kilogramos. ¿Todas estas variables serán de qué tipo? Todas esas variables son entero, porque yo no transporto paquete y medio. Entonces entero, entero y entero. Con todos esos paquetes, con esas variables, ¿qué vamos a calcular? ¿Los ingresos por qué? Los ingresos por paquetes, vea cómo es de fácil. Ingresos, paquetes. Y la variable ingresos paquetes será una variable de qué tipo. Eso es plata, y si es plata le decimos decimal. Ahora, vamos a tener una a la variable ingresos paquetes, vamos a calcularlo con un subprograma que se llame calcular ingresos por paquetes. Vea que ahí me le van cogiendo el tiro. Calcular ingresos por paquetes. Ahora, para calcular los ingresos por paquetes, ¿qué parámetros necesitamos? ¿Será que necesitamos la ruta? Claro, sí, vea, porque depende, no pago lo mismo. En la ruta 1 y 2 tengo unos valores, y en la ruta 3 y 4 tengo otros valores, o sea que no es lo mismo, ¿sí o qué? Entonces vamos a necesitar la ruta. ¿Será que necesito el número de paquetes de 10 kilogramos? Sí. ¿Será que necesito el número de paquetes entre 10 y 20? Sí. ¿Será que necesito el número de paquetes de más de 20? Sí. Ahí está. Entonces, con esos variables, con ruta, con el número de paquetes entre 10, el número de paquetes de 10 y 20, el número de paquetes de 20, ¿qué calculo? ¿Calculo qué? Calculo los ingresos por paquetes. Ahora, ¿cuáles serán los ingresos? Entonces, ahora, vea pues, el conductor debe pagar el ayudante y el seguro de viajes. Estos se calculan con un porcentaje del valor que recibe el conductor con la siguiente tabla. Entonces, si los ingresos del conductor son de menos de 1 millón, entonces necesitamos los ingresos, ¿cierto? Ahora, continuemos. Entonces, ahora tenemos, esos son, ¿cuáles son los ingresos del conductor? Los ingresos del conductor, vamos a llamar una variable llamada ingresos. Los ingresos totales, pues. Los ingresos totales, ¿de qué tipo es esa variable? Decimal. ¿Y los ingresos totales cómo los calculamos? Exacto, los ingresos totales del los ingresos totales del conductor, ¿a qué van a ser iguales? Fíjate que aquí no he podido hacer el control C, estoy dando es puro control X, ahí está. Los ingresos totales del conductor van a ser igual a qué? A los ingresos de pasajeros, ¿sí o qué? Más los ingresos por paquetes. Ahora, ya cuando tengamos los ingresos del conductor, ya sí podemos calcular qué. El valor que le debemos de pagar al ayudante y el valor del seguro. Entonces vamos a tener otras dos variables. Una se llama valor ayudante y otra se va a llamar valor del seguro. Pregunta, ¿estas variables serán de qué tipo? Eso es plata. Entonces, decimal. Décimal esta y décimal esta. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor del ayudante? El valor del ayudante lo vamos a calcular con un subprograma que se llame calcular valor del ayudante. ¿Y el valor del ayudante depende de qué? De los ingresos totales. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo calculamos el valor del seguro? Vamos a calcular una cosa llamada valor del seguro. Vamos a hacer un subprograma que llame calcular valor seguro. ¿Va? ¿Cómo es el manejo? ¿Y de qué depende el valor del seguro? También de los ingresos totales. Entonces ustedes tienen que identificar es qué calculo dependiendo de qué. Ahora, ahí tenemos el valor del seguro. Ahora, ¿qué nos queda faltando por acá? Vamos a mirar el enunciado. Ahora, el galón de gasolina, bueno, aquí hay un montón de reglas, ta, ta, ta. ¿Qué necesitamos nosotros? Calcular cuánto es el valor a pagar por gasolina, ¿sí o qué? Entonces vamos a tener por aquí otra variable que se llame valor de la gasolina. Esta es gasolina. El valor de gasolina será una variable de qué tipo? Decimal, porque todo lo que es billete es decimal. Y el valor de la gasolina
la vamos a calcular con un programa que se llame calcular valor gasolina, aquí coloco la V mayúscula, y el valor de la gasolina, ¿cómo la calculo? ¿Será que necesito la ruta? Sí. Necesito la ruta. ¿Será que necesito el número de viajes? Sí. También necesito el número de viajes. ¿Será que necesito el número? O sea, con la ruta, el número de viajes, ¿qué calculo? ¿Cuántos kilómetros me gasté? Y por ende, voy a saber con cuántos kilómetros sé cuántos galones. Y con cuántos galones sé cuánto me vale la gasolina. Pero solo la gasolina. Pero necesito saber cuánto pesa todo el bus para ver si hay recargos de peso o no. ¿Estamos o no estamos? Y para saber el peso necesito el número de pasajeros. Claro, cada pisco me pesa 60 kilos. Entonces yo voy a tener que multiplicar cuánto pesa cada bípedo para poderlo tener ahí. Entonces tenemos el número de pasajeros, también lo necesitamos. Ahora, y los paquetes también pesan. Entonces vamos a saber cuántos paquetes de 10 kilos y hacemos un aproximado, porque no me dice exactamente cuánto pesan, sino que trabajamos es con promedios. ¿Cuántos paquetes entre 10 y 20 kilos y cuántos paquetes de 20 kilos? Señores, y de esta manera ya tenemos todo. Ya tenemos los ingresos pasajeros, los ingresos totales, el valor del seguro. Ahora, ¿será que ya podemos calcular las deducciones? ¿Ya tenemos todas las deducciones? Claro, vamos a tener una variable llamada deducciones. Deducciones totales. Y las deducciones serán una variable de qué tipo. Decimal. ¿Sí o qué? Ahí está. Ah, pero bueno, esta no la necesito calcular aquí. Ya les digo por qué no. Ahora, ya que tenemos esto, ya que es muy fácil, hagamos el programa principal. Entonces, ¿cómo hacemos el programa principal? ¿Cómo vamos a llamar a esta clase? Clase, ¿cómo la llamamos? Llamémosle clase viajes. Juan ya dijo, lo que diga Juan. Luego hacemos el programa principal. ¿Y el programa principal qué será lo primero que hacemos? Declarar todo ese viajado de variables. ¿Sí o qué? ¿Qué variables vamos a declarar? Entonces primero vamos con las... Aquí tenemos variables enteros. ¿Tenemos variables cadena? Solo tenemos variables enteros y variables décimas. Claro que la acotación que hice Juan es muy válida. La ruta podría ser cadena. Pero bueno, ya dejémosla entero para no complicarnos la vida. ¿Qué variables enteras tenemos? La ruta, el número de viajes, el número de pasajeros. Yo ahorita les paso este programa principal al correo para que ustedes lo puedan codificar ya. El número de paquetes. El número de paquetes entre 10 y 20 kilos. Y el número de paquetes de 20 kilos. Ahora. Luego variables decimales. Tenemos el resto. Entonces aquí hacemos la lista. ¿Qué son cuáles? Ingresos por pasajeros. La variable ingresos por paquetes. La variable ingresos totales. Y vea que a mí no me da pereza colocarle nombres largos a las variables. Ingresos totales. También cuánto es el valor del ayudante. Cuánto es el valor del seguro. Y cuánto es el valor de... Este es el programa de Daddy Yankee. Porque dice, dame más gasolina. ¿Sí o qué? Y el valor de la gasolina ahora. Aquí vamos, espérate, yo por acá le digo que quito el ajuste de línea para que me quede así, listo. Sí, señor, dímelo. ¿Cómo? Ah, no, este paréntesis aquí sí es un errorcito. Listo, ahora, después de que declaramos las variables, ¿qué nos queda faltando? Pero antes hay que pedir los datos de entrada. Entonces vamos a hacer un subprograma llamado pedir datos. ¿Qué datos vamos a pedir? Casi todos estos, la ruta, el número de viajes, el número de pasajes, todos estos enteros. Son los que pedimos. Hacemos todos los cálculos. Y después de los cálculos, ¿qué hacemos? Vamos a mostrar los resultados. Entonces, miren que sigue el mismo esquema. Solamente es más largo. ¿Qué resultados vamos a mostrar? Vamos a mostrar los ingresos por pasajeros. Vamos a mostrar los ingresos por paquetes. Ingresos totales los calculamos allá abajo. No hay problema. El valor del ayudante. Entre menos parámetros transporte yo es mejor. Valor del seguro. Y el valor de la gasolina. Porque ya con estos sumamos los ingresos y sumamos los egresos y calculamos cuánto es el total que le vamos a pagar al chofer. Fin del programa principal y fin de la clase. Si os dais cuenta, de esta manera ya hicimos un plan de lo que vamos a desarrollar. Sin complicarnos con los porcentajes, no.
sino que yo divido el problema como en problemas más pequeñitos. Ya cuando estemos atacando cómo calculamos los ingresos de los pasajeros, nos damos la pela a ver cómo hacemos esos y esas comparaciones. Entonces, ¿por qué sirve programar con subprogramas? Sirve para ustedes modular el problema, entender el problema y partirlo en varios subproblemas más pequeñitos. Ahora sí, ya que tenemos esto, codificar esto en Zuliano vale huevo. Es prácticamente, vea, tan huevo que es copiar y pegar, que es lo que lo vamos a hacer ahora. Entonces ahora voy a decirle aquí archivo, voy a decirle que voy a cerrar esta solución y vamos a archivo, nuevo, vamos a hacer un nuevo proyecto y el nuevo proyecto vamos a decirle que es una aplicación de consola. Ya pronto les voy a enseñar a hacer programas con interfaz gráfica más bonitos. Pero eso vale huevo, pues que lo importante es la lógica. Yo machaco mucho en la lógica, que ahí es donde tenemos que volvernos expertos. Entonces esto lo vamos a llamar, ¿cómo fue que dijiste que le íbamos a llamar, Juancho? Viajes. Entonces vamos a llamar el programa de viajes. Ok. Entonces vea cómo es de breve esto. ¿Esto? Sí, señor, dímelo. ¿Qué? Ah, sí, ya lo puse más grandecito, bueno. Vamos a poner 150 porque al 200 ya me queda muy incómodo a mí para trabajar. Es tan sencillo hacer esto que ¿qué hago? El mismo análisis, vea lo que voy a hacer. Voy a coger todo esto. Le voy a decir control C. Y me lo voy a llevar para acá. ¿Qué hago? Simplemente cambio algunas cositas de sintaxis. La palabra entero, ¿cómo lo codificamos en...? La cambiamos por int de integer. Entonces esto viene con punto y coma y todo esto termina en... punto y coma, ¿qué tan difícil? ¿Sí o qué? Ahí está. Ahora, ¿por qué está sacando errores esos? Obviamente porque no los hemos desarrollado. Ahora, una línea tan larga no se recomienda nunca en programación. Entonces, cuando ustedes vean que ya llega hasta cierto punto, la partimos de forma inteligente. Voy a darle enter aquí para que me quede lo mismo acá. Calcular valor de gasolina, voy a darle un enter aquí para que no me queden esas líneas tan largas en programación. No se recomienda tener. Ahora, tengan en cuenta que el procedimiento pedir datos... los parámetros son de entrada y salida. Entonces, como son de entrada y salida, debemos de colocar aquí la palabra reservada out. Entonces, out aquí, out aquí, out aquí, out aquí, out aquí y out aquí. Como me quedó muy larga la línea, entonces prefiero más bien darle un enter aquí para que me quede en dos líneas. ¡Listo! Ahora, si os dais cuenta... tenemos errores, ¿por qué? Porque estamos pidiendo un... nos queda faltando, no hemos desarrollado estos subprogramas. Entonces vea lo que yo hago. Copio y desarrollo. Copio sin el punto y coma. Entonces aquí ya empecemos a desarrollar cada uno de los programas. Le vamos a decir static. El procedimiento pedir datos devuelve algo, no devuelve nada. No devuelve nada, entonces le decimos void y pegamos acá. A la diferencia que cuando estemos desarrollando el subprograma... debemos de colocar el tipo de datos. Entonces, todos esos parámetros son enteros. Entonces, la ruta es entero, definimos entero, el número de viajes es entero, el número de pasajeros es entero, el número de paquetes es entero, el número de paquetes de 10, 20 es entero y paquetes de 20 es entero. Igual, como me quedó la línea muy larga, yo prefiero darle enter acá y más fácil, la dejamos así. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle estos mensajitos al usuario. Datos de entrada es el primer mensaje que quiero poner. Ah, pongámoslo. Seamos exigentes. Aquí le decimos console.writeLine. Y ponemos esto. Datos de entrada. Yo que un mensajito. Si lo quiero, lo pongo. Ahora, ¿qué me dice? Ruta, 1, 2, 3, 4. Vamos a pegar esto. Ya está digitado. Ni hubo que fuera para volverlo a copiar. Console.write. Vea cómo me rinde a mí. Ahí está la ruta, ¿sí o qué? ¿O no? De manera similar, vamos a hacerlo para los otros. Console.write. Vamos a dejarlo así, vacío. Para que no sea sino... pegale eso. Ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Console.write está la ruta. Después le decimos número de viajes. Número de viajes. Después le vamos a decir número de pasajeros total. Número de pasajeros total. Después le vamos a decir número de paquetes de menos de 10 kilogramos. Aquí lo pedimos, número de paquetes de menos de 10 kilogramos.
Número de paquetes entre 10 y 20. Vamos a pegarlo aquí. Número de paquetes, número de encomiendas de más de 20 kilogramos. Peguémoslo acá. Y listo, hasta aquí llegamos con los datos de entrada. Claro que hasta ahí no, hasta el momento no hemos pedido nada. Solamente hemos puesto los mensajitos. Ahora sí pidamos los datos. Le decimos que a la variable ruta, a la variable ruta, hágale igual a console.readline. Necesitamos hacer un convert aquí. Sí, porque es una variable entera. Entonces le decimos convert.toQué. Tu int de 32 bits. Porque un entero es un entero de 32. Entonces pedimos la ruta. Pedimos el número de viajes, pedimos el número de pasajeros, pedimos esto y pedimos y ya cambio. ¿Listo? ¿Qué variable pedimos aquí? Número de viajes. Aquí la variable se llama número de viajes. También tenemos el número de pasajeros. También tenemos el empaque. Entonces esto se llama paquetes 10, ¿cierto? Esto se llama paquetes de 10. Esta otra variable se llama paquetes 1020. Y esta otra variable se llama paquetes de 20. Ahí está. Ahí no estamos validando datos. Pues asumimos que el usuario sí mete números. Si mete una letra, chao, revienta el programa. Tenemos que validar eso, pero eso ya les queda a ustedes para que lo hagan ya. Eso es cuando se quieran divertir un rato. No quieran estar desparchados y quieran mejorar el programa. Entonces vea que ya dejo de sacar programa a pedir datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer los diferentes subprogramas. Este programa que es calcular ingresos pasajeros. Vamos a hacerle. Entonces este subprograma, vamos a mirar aquí. Le decimos static. El programa devuelve algo. Sí, este devuelve un decimal. Y se llama calcular ingresos por pasajeros. Y aquí cuando lo estemos mencionando arriba, no colocamos el tipo de datos de los parámetros. Pero cuando lo estemos desarrollando, sí debemos de colocar el tipo de datos. ¿Las rutas de qué tipo? Entero. ¿El número de viajes? Entero. ¿El número de pasajeros? Entero. Entonces ahí está. Ahora, es sacarlo porque aún no lo hemos... Este es su programa, devuelve un entero, ya devuelve un decimal y aún no ha devuelto nada. ¿Ahora qué debemos de hacer? Ahora sí, vamos al enunciado. Ay, pero Richard Clayderman no, es por el enunciado, está por acá. Listo. Entonces, en el enunciado, ¿qué dice? Miremos el enunciado. Lo primero que tenemos que hacer, él me dice que yo calculo el valor a pagar por el número de viajes que haga. Y después le sumo unos incrementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, calculemos una variable decimal, que es el valor. ¿Y valor es igual a qué? Valor depende del número. Valor, dejémoslo aquí, valor. Ahora, tenemos que preguntar la ruta. Si la ruta es 1, ¿cómo va a ser el valor a pagar? Entonces vamos a decir que el valor es igual a qué. A. ¿Cuánto pagamos por cada ruta? 500 mil. Entonces le decimos al número de viajes por 500 mil. Entonces vea que ahí ya que pagamos. Estamos calculando el valor si la ruta es 1, pero estamos calculando el valor sin recargos. Primero calculemos el valor sin recargos y luego le sumamos los recargos. De lo contrario, ¿qué pasa si la ruta es igual a 2? De lo contrario, si la ruta es igual a 2, le decimos que vamos a pagarle 600 mil por cada viaje. Entonces le decimos el número de viajes por 600. De lo contrario, si la ruta es igual a 3, vamos a pagarle es 800 por cada viaje. Y de lo contrario, si no es ni ruta 1, ni ruta 2, ni ruta 3, ¿es porque es qué? Porque es ruta 4, entonces no hay necesidad ni de preguntarle. De lo contrario, le vamos a pagar el número de viajes por 1 millón. ¿Hasta el momento es entendido? ¿Ahora qué falta? Falta preguntarle es los recargos que vamos a hacerle. Entonces, hasta el momento... Ah, bueno. Entonces, como aquí me toca calcular más cosas, ya no me sirve el if así. Vamos a partirle el if. Cuando ya hay varias líneas en el if, entonces ya no me sirve colocarlo de esta manera. Entonces, más fácil, vamos a bloquear esto. ¿Qué es a bloquear? Es que yo le coloco aquí esto y le coloco esto. Aquí le coloco esto. Epa, lo borré los dos. Coloco esto y coloco esto. Si no coloco esto y coloco esto. De lo contrario,
Le abro paréntesis y le cierro paréntesis. Ahora sí. Con esto ya calculamos el valor base. Ahora, ¿qué vamos a preguntar? El número de pasajeros. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Preguntar por el número de pasajeros. Si son menos de 50 pasajeros, ¿cuánto recargo le voy a dar? Nada, entonces le pregunto, if, si el número de pasajeros es menor a 50, entonces ¿cuánto recargo le voy a dar? Nada, cero. Entonces, ¿qué le digo? ¿Return qué? El valor, no, cero no. Retorne el valor, porque es lo que estamos haciendo, porque igual, así haga cero pasajeros, él va, yo le tengo que pagar el viaje. Entonces, ¿por qué lo hago aquí con, un return? Porque si lo hago con un return, ya me olvido de que tengo que hacerle else. Si el número de pasajeros es menos a 50, ahora, si el número de pasajeros está entre 51 y 100, ¿cómo preguntamos aquí? Si el número de pasajeros es menor a 100, toca preguntar si es mayor a 50. Ya no toca preguntar porque si llegó aquí, fue porque no era menor a 50. Si llegó hasta aquí, es porque el número de pasajeros es mayor a 50. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto recargo le voy a dar? Le voy a dar cuánto si son en la ruta 1. Si son más de 50, le vamos a dar el 5% adicional. Entonces, para darle el 5% adicional, ¿por cuánto multiplicamos el valor? No. Si le quiero aumentar el 5% a ese valor, ¿por cuánto multiplico? Por 1.05. Si aumentamos el valor por 1.05, estamos aumentándole el valor. Yo les explico esto, que aquí siempre me quedan ustedes viendo un chispero. Vamos a hacer una cuentica en Excel y ahora yo les demuestro eso, que algunos todavía no me creen. Vea. Yo voy a enseñarles, hay solo tres reglas con el porcentaje. Yo tengo un valor y tengo aquí un porcentaje. Piensen en esto. Suponga que un blue jean vale 85 mil pesos. Pantalón que ustedes se quieran comprar vale 85 mil pesos. Suponga que ustedes le dicen que tiene un descuento del 16%. ¿Sí o qué? Tiene un 16% de descuento. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es el descuento, ¿cómo lo calculan? El descuento de ese pantalón es cuánto. Ustedes dicen que es igual al blue jean por 0.16. Entonces, ¿qué nos da? Nos dice que es un descuento de 13.600. Entonces, ¿cuánto es el valor disminuido? Voy a colocar aquí el valor disminuido. Y aquí voy a colocar el valor aumentado. Entonces, ¿cuánto termina pagando el cliente? El cliente termina pagando 85.000 más, epa, el cliente termina pagando el pantalón menos el descuento. El cliente termina pagando es 71.400. Pero ahorita supongan lo siguiente. Supongan que el cliente les dice que no tiene un descuento del 80, que no tiene un descuento del 16, sino que paga un IVA del 16%. Entonces hay que aumentarle qué, ese 16%. Entonces, si fuera pagando el IVA, sería los 85 más el descuento. ¿Cuánto termina pagando el cliente? 98.600. Estas dos operaciones del aumentado y el disminuido yo las puedo hacer en una sola operación. Si yo quiero coger el pantalón y disminuirlo en un 85 y disminuirlo en un 16%, para disminuirlo, entonces me toca, si es el 16, entonces cojo 1 menos .16. ¿Cuánto es 1 menos .16? 84. Entonces, si yo lo multiplico por .84, vea que me da magia, me da los mismos 71.400. O sea que yo no necesito calcular el descuento para luego restarlo. Si yo cojo el valor y lo multiplico por .84, de una vez me está dando el valor disminuido. Y ahora, ¿y si lo quiero aumentar? Si quiero aumentar este pantalón en el 16, cojo esto y lo multiplico por 1.16. Cuando lo multiplique por 1.16, magia, me da los mismos 98.600. Por eso es que lo estamos haciendo aquí así. Si yo no quiero calcular el descuento para luego sumarlo, que me tocaría hacer dos operaciones, lo hago todo en una sola operación. Si yo cojo el valor y lo multiplico por 1.05, ¿estamos haciendo qué? Estamos aumentándolo en un 5%. Eso era si el número de pasajeros era menor a 100 ahora. Si el número de pasajeros es entre 101 y 150, entonces aquí ya preguntamos menor a 150. No me toca preguntar el otro, porque si llegó hasta aquí es porque es mayor a 100. Entonces el porcentaje es de el 6%. Entonces aquí lo multiplicamos por el 1.06.
Y si el número de pasajeros no es menor a 150, sino que el número de pasajeros es entre 150 y 200, vamos a darle el 7%. Entonces aquí menor a 200, le damos el 7%. Y ahora, de lo contrario, y si llegó hasta aquí, ¿qué significa? Si llegó hasta aquí es porque es más de 200. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a decir el valor, pero ojo, ¿por cuánto? Por el 7%, por el mismo 1.07. Recuerden que la M hay que ponerla porque es una constante decimal. Ahora, ¿más cuánto? Más 50 pesos por cada pasajero adicional a los 50. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Más, ¿cómo sé yo cuántos hay adicionales? Número de pasajeros menos 200. Entonces, si son, digamos, 250, 250 menos 200, ¿qué me da? Me da 50, 50 pasajeros adicionales. ¿Y cuánto voy a pagarle por cada pasajero adicional? 50 pesos. ¿Cuánto es? Son 50, no, en la ruta 1. Es que ojo que estoy en la ruta 1. Ahora, esta misma tabla ya es muy fácil porque son las mismas condiciones. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Copiamos esto y se lo pegamos a la ruta 2, y se lo pegamos a la ruta 3, y se lo pegamos a la ruta 4. Pero hay que cambiar ¿qué? Hay que cambiar los porcentajes en ruta 2. En ruta 2 ya los porcentajes son 7, 8, 9. Entonces vea cómo es de fácil, son 7, 8, 9. Y en ruta 2 es el 9%. Sí, ok. ¿Y cuánto pagamos por cada pasajero adicional? 60. Entonces aquí multiplicamos por 60. En ruta 3. En ruta 3 los valores son 10, 13, 15. Entonces aquí son por 10, por 13 y por 15. Y aquí le pagamos también el 15%. ¿Y cuánto le pagamos por cada pasajero adicional? En ruta 2. No, estamos en ruta 3. Le pagamos 100 por cada, exacto, por 100. Ahí está. ¿Y en ruta 3? ¿Cuáles son los valores? En ruta 3 los valores son 12,5. Entonces aquí le ponemos 12, 125 es el 12,5. 15 y 17, ya te atiendo. 15, 17. Y aquí es el 17%. ¿Y cuánto le estamos pagando por pasajero adicional? 150. Ahí está. Sí, dime. ¿Cuál partidita del retún? Si hay como 50 retunes ahí. ¿Cómo? ¿En este? Esta última, ve. Muy sencillo. Vea. Recuerde lo que nos dice aquí. Miremos el enunciado. Estamos en ruta 4. Y son más de 200 pasajeros. Vea. Estamos en ruta 4. Este es el de la ruta 4. Y no eran menos de 200. Entonces, si llegó hasta aquí es porque son más de 200. Entonces, ¿cuánto le vamos a devolver? El valor, que ya lo calculamos, que es el número de rutas por el valor de la ruta, le estamos aumentando el 17%. Hasta ahí le aumentamos el 17%. ¿Ahora qué le estamos haciendo? Le estamos sumando 150 por cada pasajero adicional a los 200. ¿Por qué? Si usted coge, digamos que fueran 250 pasajeros, entonces coge 250 menos 200, nos da 50. ¿Cuántos pasajeros adicionales hay a los 200? 50. ¿Y por cuánto vamos a pagarle? Vamos a pagarle 150 por cada uno de esos 50 pasajeros adicionales. Señores, de esta manera, así como lo ven, hicimos el procedimiento más difícil de todos, que era calcular los ingresos por pasajero. ¿Y por qué era difícil? Porque teníamos aquí una tablita como que tenía filas y columnas. Hay que saberla interpretar. ¡Listo! Ahí está. Eso era el procedimiento que nos calculaba. Este procedimiento nos calcula los ingresos por pasajeros. Ahora, calculemos los ingresos por paquetes. Entonces, ahora para calcular los ingresos por paquetes, static, los ingresos por paquetes es decimal y le decimos ingresos por paquetes. Las variables, las rutas, ¿de qué tipo? Entero. Los paquetes de 10, entero. Los paquetes de 20, entero. Los paquetes de más de 20, entero también. Entonces vamos a ver aquí cómo son el cálculo por paquetes. También dependen de la ruta. Si son de la ruta 1 o de la ruta 2, tienen unas condiciones. De lo contrario, si son de la ruta 3 y ruta 4, tienen otras condiciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Le preguntamos si, yo le puedo decir aquí, si es de la ruta 1 o
Recuerden que lo hacemos con el doble pay. O es de la ruta 2, es porque tiene unas condiciones que ya las vamos a plantear. De lo contrario, es porque son ¿de qué? De la ruta 3 y de la ruta 4. Ahora, si son de la ruta 1 o de la ruta 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo que empezar, también vamos a aclarar aquí una variable valor, vamos a llamarla valor, y ahí es donde vamos a ir calculando las cosas. Entonces, paquetes de menos de, si son, ahora, ¿cuánto le pago yo por paquetes de menos de 10 kilos? Por paquetes de menos de 10 kilos, le voy a pagar 100 pesos en la ruta 1, si son menos de 50. Entonces aquí nos toca preguntar, si los paquetes de 10 kilos son menos de 50, ¿cómo le vamos a pagar? Si los paquetes de 10 son menos de 10 kilos, se los vamos a pagar a 100 pesos cada paquete. Entonces le decimos a valor, hágalo igual al número de paquetes de 10 por 100 pesos que vamos a pagar por cada paquete. ¿Sí o qué? Ahora, de lo contrario, si el número de paquetes está entre 50 y 100, entonces le decimos, si los paquetes de 10 son menores a 100, entonces le decimos que el valor es igual, le vamos a pagar 120 por cada paquete. Ahora, si son entre 101 y 130, entonces le decimos, si los paquetes son menores a 130, vamos a pagarle 150 por cada paquete. Y si son más de 130, o sea, de lo contrario, vamos a decirle que los paquetes se los vamos a pagar al número de paquetes de 10 por 160 pesos. ¿Sí o qué? Pero eso es los paquetes de 10 kilos. Ahora, en la ruta 1 y en la ruta 2 no se hace diferencia entre los paquetes de 10, entre 10 y 20, los paquetes de más de 20. Se pagan a lo mismo. Entonces, ¿qué le preguntamos aquí? Ya lo que tenemos que saber es los paquetes de que son mayores o iguales a 10 kilogramos. Entonces le decimos, si los paquetes de 10 y 20 más los paquetes de 20 kilos son menos de 50, al valor vamos a llevarle lo que tiene el valor, que ya tenía un valor previo, ¿cierto? Vamos a llevarle lo que tiene el valor por, lo pagamos a 120. Aquí de una vez inicialicemos esta variable en cero para que no nos ponga problema. Ahí está. Ahora, de lo contrario, si la suma de los paquetes de 10 y 20, yo me quedo un doble if, y los paquetes de menos de 50 son menores a 100, entre 50 y 100, o sea, menores a 100, vamos a pagar cada paquete a 140. De lo contrario, si los paquetes son inferiores a 130, vamos a decirle que le vamos a pagar 160 por cada paquete. Y de lo contrario, vamos a pagarle cada paquete a 180. Ahí está. Y de esta manera, ya calculamos los paquetes de la ruta 1 y de la ruta 2. Ahora, si son de la ruta 3 y de la ruta 4, prácticamente es copie esto que hay acá, péguelo acá y cambie los valores. En la ruta 1, en la ruta 3 y ruta 4, paquetes de menos de 50, si son menos de 50 paquetes, pagamos a 130, si no pagamos a 160, si no pagamos a 175, y si no pagamos a 200. De lo contrario, en esta ruta, si son diferentes los paquetes de 10 y 20 a los paquetes de más de 20. O sea que nos toca separar esto. Ahí está. ¿Cuánto le pagamos por paquetes entre 10 y 20?
140 acá, aquí le pagamos 180, aquí le pagamos 200 y aquí le pagamos 250. Y nos queda faltando los paquetes de 20. Ahí está. Los paquetes de 20 ya vienes a ser 170, 210, 250 y 300. Aquí hemos calculado el valor en cualquiera de las rutas. Ya cuando llegue hasta aquí le vamos a decir return, valor. Y así calculamos cuántos son los ingresos por paquetes. Si seguimos aquí con nuestro subprograma, vea que ya vamos a calcular cuánto es el valor del ayudante. Y este es muy fácil. Ya hicimos los dos más difíciles. Ah, nos falta de la gasolina, que el de la gasolina es un poquito difícil. Vamos a ver aquí static. El calcular ayudante, ¿devuelve un valor o no devuelve valor? Devuelve un decimal, se llama calcular ayudante y recibe los ingresos totales. ¿Y los ingresos totales es un qué? Otro decimal. También es decimal. Y este es muy fácil. ¿Por qué? Miremos aquí la tabla del ayudante. Si los ingresos del conductor son de menos de 1 millón, ¿cuánto le pagamos al ayudante? El 5%. Entonces le decimos, if los ingresos totales son menores a 1 millón, 1, 2, 3, entonces, ¿qué le decimos? Vamos a decirle que los ingresos del ayudante son los ingresos totales por el 5%, por 0.5. Ahí sí, no sacamos el porcentaje, porque es el 5% de un valor, 0.05. Eso era si los ingresos del... si los ingresos totales son entre 1 y 2 millones, entonces, ¿cuánto le vamos a pagar al ayudante? El 8%. Si los ingresos están entre 2 y 4, le vamos a pagar, perdón, aquí es 4 millones. Le vamos a pagar al ayudante el 10%. Y de lo contrario, si llegó hasta aquí, es porque los ingresos son mayores a 4 millones. O sea que le vamos a pagar el 13%. Y ahí quedó el valor del ayudante. Y ahora, calcular el valor del seguro es muy parecido al valor del ayudante. Entonces me voy a copiar este, que es casi lo mismo. Y aquí ya le decimos es calcular los ingresos del calcular valor seguro. Entonces, en los valores del seguro, ¿cuáles son? Si los ingresos son 1 millón, menores a 1 millón, ¿cuánto pagamos? El 3%. Si no, pagamos el 4%. Si no, pagamos el 6%. Si no, pagamos el 9%. Así de sencillo, ahí quedó ya. Calcular valor ayudante y calcular valor del seguro. Si os dais cuenta, ya no sacan error ninguno. Desde ahí para arriba quedamos reduciendo errores. ¿Queda faltando qué? Calcular el valor de la gasolina. Vea cómo es de fácil hacerlo. Esto es botado. Vea pues. Vamos a hacer ahorita el programa, el subprograma que nos calcule el valor de la gasolina. Entonces le decimos static decimal calcular valor gasolina. ¿Este qué recibe? Un entero la ruta, un entero el número de viajes, un entero el número de pasajeros, un entero los paquetes de 10, un entero los paquetes del 20 y un entero los paquetes del 10 y el 20. Listo, ahí está. Ahora, pues aquí tenemos que pegarnos al enunciado. Ahí dice, el valor del galón de gasolina es 8.860. Entonces definámoslo aquí como una variable decimal. Entonces coloquémosle valor galón. ¿Cuánto vale el galón? 8.860. M porque es una constante tipo money. Pues el decimal es plata, money. Ahora, ¿cuánto rinde un kilómetro? ¿Cuánto es el rendimiento? 39 kilómetros. Entonces vamos a colocar una variable llamada, puede ser decimal también, porque ahora nos dio 30, pero después cambia y ya son más viejos. Y entonces coloquemos aquí rendimiento.
¿Cuánto rinden? 37 kilómetros. Son 39 kilómetros. Ahí está. Rendimiento. Ahora, el conductor paga el subsidio, pero se debe calcular el consumo. Entonces, dependiendo de la ruta, tiene diferente consumo. ¿Sí o qué? Entonces vamos a tener aquí una variable llamada, vamos a tener una variable aquí llamada kilómetros, para saber cuántos kilómetros se gasta el, cuántos kilómetros se gastó el bus. ¿Listo? ¿Cuántos kilómetros recorrió el bus en total? Entonces, eso depende de la ruta. ¿Sí o qué? Si la ruta es igual a 1, entonces la variable kilómetros va a ser igual a ¿qué? Kilómetros va a ser igual. Si es de la ruta 1, son 150 kilómetros por viaje. Entonces le vamos a decir número de viajes por 150. De lo contrario, si es de la ruta 2, entonces ¿cuántos kilómetros se gasta por viaje? Si es de la ruta 2, se gasta 167 kilómetros. Ahora, si es de la ruta 3, se gasta 184 kilómetros. Y si es de la ruta 4, se gasta 203. Entonces aquí este último else, incluso 203, ya lo organizo. Y aquí también hay que ponerle 3, y aquí es 203. Entonces yo ya sé cuántos kilómetros se gastó. ¿Sí o qué? Ahora, pero yo ya sé cuántos kilómetros, o sea, cuánta plata me gasté yo en gasolina. Entonces vamos a colocar aquí una variable llamada valor. ¿Y cuánta sé cuánta plata me gasté yo en gasolina es? Yo tengo cuántos kilómetros gasté. Entonces voy a multiplicarlo, voy a dividir los kilómetros por el rendimiento. Si yo sé que, por ejemplo, son 203 kilómetros. Entonces hagamos aquí la cuenta y verá cómo es de fácil. Yo soy un conductor de la ruta 4. La ruta 4 son 203 kilómetros. Si hago 4 viajes, ¿cuántos kilómetros recorro? 812 kilómetros. Pero 812 kilómetros, ¿cuántos galones necesito? ¿Divido eso por cuánto? Por el rendimiento. Entonces vamos a decir que el valor es igual a los kilómetros dividido el rendimiento. ¿Sí o qué? Entonces si yo divido esto sobre 39, ¿eso qué me da? Que yo me gasto 20.82 galones. Y si cada galón es a 8.660, entonces multiplico esto por 8.860 y eso me da 184 mil pesos en gasolina. Entonces esto lo multiplicamos por el valor del galón. Y ahí está lo que yo me gasto en gasolina. Pero ¿qué queda faltando? El recargo del peso del bus. Tengo que calcular cuánto me pesó. No, el subsidio lo saco de último. Entonces ahora, vamos a calcular una variable llamada peso y vamos a calcular aquí cuánto pesó ese viaje. Entonces, ¿cuánto es el peso? ¿Quiénes van ahí montados? Todas las personas. En promedio, ¿cuánto pesa cada persona? 60 kilos. Entonces vamos a colocar también una variable. Por aquí no me gusta definir así, decimal, peso promedio por persona. ¿Será que la variable le puede llamar así? Sí. Claro, es mejor, sin pereza. Queda más claro el programa. ¿Cómo es el peso? El peso del bus es el peso promedio por persona, ¿sí o qué? Por el número de qué. Por el número de pasajeros. ¿Sí o qué? Por el número de pasajeros. Y ahí ya tengo el peso de las personas. ¿Pero qué me queda faltando? El número de los paquetes de 10. ¿Lo multiplico por cuánto? Por 10 más el número de paquetes, los paquetes entre 10 y 20. Hagamos un promedio. Digamos que estén entre 15, que es el valor medio. ¿Sí o qué? Más los paquetes de más de 20, que suman por 20. Y eso es un peso aproximado, no me va a dar un peso exacto. La empresa definió que así era como se calculaba el peso. Yo puedo dejar esta línea así para que me quede más clara. ¡Listo! Ya tengo el peso. Ahora, dependiendo del peso, ¿qué pasa? Se me aumenta el consumo de gasolina. ¿Sí o qué? Entonces aquí hay una tabla que nos dice, si el peso es, vamos a mirar, si el peso
si el peso del bus, epa, si el peso del bus es superior a 5.000 kilogramos, sí, okay, pero menor a 10.000, si el peso del bus es superior a 5.000 kilogramos, 3, 4, 5, a ver, 2, 3, 5.000, eso, si es mayor a 5.000 y el peso es menor o igual a 10.000. Mejor dicho, no, hagámoslo más sencillo. Mejor dicho, si el peso es menor a 5.000. No, si el peso es menor o igual a 5.000. ¿Es porque qué? Porque no hay... Epa, ¿qué hice yo? Ahí está. Si el peso es menor o igual a 5.000, entonces ya qué le podemos decir... Return el valor, ¿por cuánto? No hay descuento, no hay aumento, pero sí me estoy ganando el 25% de descuento, que es el subsidio. Entonces lo resto por 0.75 para que me rebaje el 25%. Ahora, aquí hay que ponerle una M para que no saque falla. Ahora, de lo contrario, sí. Si el peso del bus es mayor a 5.000 pero menor o igual a 10.000, entonces, ¿qué le vamos a decir? Retune el valor, ¿por cuánto? Por el incremento, que es el 1.1, por el descuento. De una vez, aumenté el 10% y luego le rebajé a todo eso el 75% para responder por el 25%. De lo contrario, ¿era porque qué? Porque el peso del bus era, de lo contrario, era porque el peso del bus era mayor a 10.000. Y si el peso del bus es mayor a 10.000, ¿cuánto le estamos recargando? Le estamos recargando el 25%. Y después de que le recargamos el 25%, le hacemos a todo un descuento del, lo multiplicamos por 75. ¿Para qué? Para rebajarle el subsidio, que es el 25%. De esta manera, aquí ya tenemos la tercera variable, que es el valor de la gasolina. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el subprograma mostrar resultados. Vamos a hacerle. Entonces aquí decimos static void y aquí lo tenemos. Tenemos todas estas variables, que todas estas son decimal. Entonces le decimos decimal ingreso por pasajeros, décima el ingreso por paquetes, décima el valor del ayudante, décima el valor del seguro, décima el valor de la gasolina. Ahora sí, ¿qué hacemos? Lo primero que mostramos es el titulito de cálculos. Entonces vamos a hacerle cálculos. Entonces vamos a decirle console.readline y aquí escribimos la palabra cálculos. Luego, ¿qué le decimos? Ingresos por pasajeros. Listo, entonces vamos a decirle console.writeline. No, es writeline para que quiero que me salte de línea de una vez. Entonces le decimos ingresos por pasajeros. Entonces aquí lo va a hacer mejor. Va a colocar el signo pesos. Y luego sigue la primer variable. Pero esta variable quiero que me la imprima. Vamos a hacerlo mejor ahí. Separadita con miles y con todos los fierros. Entonces vamos a decirle que esa variable me la imprima en 12 caracteres. O sea, 12 para que todos los números se me gasten 12 para que me alineen los números a la derecha. Vamos a decirle que va a tener formato numérico con dos decimales. Hágalo así. ¿Y qué variable es esa? Esa variable es la variable ingresos. Ingresos, aquí puse paquetes. Ingresos por pasajeros. Ingresos, pasajeros. Muy bien. Ahora, luego vamos a colocar ingresos por encomiendas. Entonces vamos a colocar aquí el título, ingresos por encomiendas. Y aquí la variable se llama es ingresos encomiendas. No, ingresos paquetes se llama mi variable, no encomiendas. Listo. Luego de mostrar los ingresos, ¿qué vamos a mostrar? Una rayita. ¿Sí o qué? Vamos a mostrar la rayita. Ay, pues madre, ¿cómo hago la rayita? Espere pues. Entonces luego vamos a decir console write line. Entonces vea lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer acá unos espacios en blanco. Y donde vienen estos 12 números, vamos a colocar 12 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque yo dije que iba a alinear el número en ¿cuántos caracteres? En 12. Este 12 es que voy a alinear el número en 12 caracteres, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. No, aquí dice ingresos por pasajeros, ingresos por paquetes. Es que el título dice encomiendas, pero no importa que aquí sea el título encomiendas. Aquí puede decir paquetes. Lo que importa es cómo valga la variable. Ahora sí, vamos a declarar aquí una variable que no la tengo, que llame total ingresos. Y total ingresos es igual a los ingresos por pasajeros más los ingresos por paquetes. Y ahora sí, ya la puedo mostrar. Vamos a decirle aquí, escribimos aquí la palabra total ingresos. Y vamos a ponerla. Incluso esta rayita creo que nos queda más bonita con esta. Con el underline, guión bajo, la que queda más bonita, la otra es más feita. Listo, total ingresos. Y aquí vamos a mostrar la variable total ingresos. Luego, ¿qué mostramos? Luego mostramos el pago del ayudante. Luego de esto, para que nos quede bien bonito, dejemos un renglón, para que la cene, que no la tenemos. Luego le vamos a poner pago ayudante. Copiamos este mensaje de pago ayudante, lo pongo acá, y aquí vamos a mostrar la variable es valor ayudante. Listo. Después de mostrar el valor ayudante, vamos a mostrar el pago del seguro. Y vamos a mostrar aquí la variable pago del seguro. Listo. Y aquí le vamos a decir valor. Aquí la variable se llama es valor seguro. Listo. Después del pago del seguro, vamos a pagar pago combustible. Entonces vamos a mostrar aquí la variable, el mensajito. Pago combustible. Y aquí se llama, es valor gasolina. ¿Sí o qué? Luego mostramos la misma rayita. Entonces volvamos a poner la rayita. Y vamos a calcular el total de los egresos. Tenemos ingresos y tenemos egresos. Y el total de los egresos va a ser igual a ¿qué? Al valor del ayudante más el valor del seguro más el valor de la gasolina. Y ahí está. Sí, eso es lo que calculamos. Y luego vamos a mostrar aquí la palabra. Vamos a mostrar aquí la palabra total egresos. Y vamos a mostrar el total de los egresos. ¿Sí o qué? Luego, ¿qué nos queda faltando? El total a pagar. Entonces vamos a calcular aquí decimal, total pagar. Y el total a pagar es ¿cuánto? El total de los ingresos menos total de los ingresos menos el total de los egresos. Y aquí ya mostramos. Ah, bueno, nos quedó faltando. Bueno, aquí le dije, aquí el título decía era total deducciones. Bueno, vamos a ponerlo para que nos quede igualito. Total deducciones. Vamos a ponerlo. Y después hacemos otra vez la rayita. Vamos a hacer otra vez la rayita. Eso. Pero esta rayita la voy a hacer así para que me quede más bonita. Son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Y después ya mostramos el mensaje total a liquidar. Y mostramos esto. Total a liquidar y ya mostramos en la variable total a pagar. ¿Sí o qué? Ahora, aquí falta, aquí este sí me sobra. Listo, señores. Si no estoy mal, ah, no, después de total deducciones, sí, pongámosle un salto de línea para que me quede con doble reglón. Si no estoy mal, después de esto ya hacemos un console.exe.
Ricky y señores, ya estamos listos con nuestro programa, que nuestro programa, se dan cuenta, es un programa muy largo, pero a mí no me salen errores. ¿Por qué? Porque yo copio y pego mucho y hago mucha autocompletación, entonces la probabilidad de que me salgan errores es mínima. Démosle play al programa y alisten el tarán. Listo, entonces aquí dice ruta, vamos a probarlo con los mismos datos que hay aquí, a ver si nos da lo mismo. Listo, entonces a ver, ruta 2, número de viajes 3, número de pasajeros en total 145, número de encomiendas de 10 kilogramos 34, número de encomiendas de 20 kilogramos 23, número de encomiendas de 20 kilogramos 12. ¿Están listos? Vamos a ver. Total a pagar. Vea que nos quedó más bonito los números de esta manera. Están editados. Total ingresos por pasajeros. 1.944.000. Correcto. Ingresos por encomiendas. ¿Qué nos dio? 408. Pues yo creo que el enunciado está malo aquí. Es que este valor me parece a mí tan poquito. Yo creo que tiene como un errorcito esto. Ahorita hacemos la cuenta a ver si sí nos debe dar cuál de los dos está bueno, que creo que está malo el enunciado porque aquí vive apenas 7.600. Total por encomiendas, 408.000. Ingresos. Aquí el total por ingresos nos dice que son 2.352.000. Pago al ayudante. Pago al ayudante. Claro, si estos ingresos nos dan diferente, ya de aquí para abajo nos da todo diferente. Pago del ayudante, 235.200. Pago del seguro, 141.120. Pago de combustible, nos dio 93.988.96. Total deducciones, 470.218.96. Total a liquidar, 881. Entonces yo lo que quiero mirar es 1.881.000 con 4 pesos. Ahora, ya lo que vamos a hacer es que validemos con calculadora, hagamos una fórmula a ver cuál de los dos tiene razón. Si tiene razón este, que creo que está mala la respuesta que había puesto aquí en el enunciado, para una vez arreglar el PDF hay que corregir, hago la fe de ratas. O si está bueno este, que creo yo que está bueno el segundo que hicimos. Venga, hagamos la cuenta y verá. Dijimos que eran, problema hasta aquí, íbamos bien. Este, el 1.994 nos dio igual en ambos. ¿Sí o qué? Tenemos problemas, pero es que este ingreso, estas encomiendas sí me parece que son muy poquito. Venga, miremos aquí, verá, hagamos la cuentica rápidamente. Le dijimos que eran, hagamos la cuenta aquí en Excel que la hacemos de una. Le dijimos que las paquetes eran 34, de 10 kilogramos, eran 34 paquetes. ¿Sí o qué? Que entre 10 y 20 kilogramos eran 23 paquetes, ¿cierto? Y más de 20, le pagábamos 12. Según esto, según el enunciado, miremoslo aquí, según el enunciado, yo en la ruta 2, ¿sí o qué? Paquetes, si yo tomo paquetes de 10 kilogramos, un 34, entonces menos de 50, va a pagar 120 por cada uno. Entonces pago 120 por cada uno, entonces esto me da 120 por 34, ya nos da 4.800. Y si miramos aquí entre 50 y 100, o sea, sumamos estos dos, porque nos da es, esto hay que sumarlo los dos, porque en ruta 1 y ruta 2 no se hace diferencia, entre estos paquetes nos da 35 paquetes, y si son 35 paquetes, aquí es a 100 que lo pagamos. Y aquí 35 paquetes los pagamos a 120. Ah, no, sí tiene razón el enunciado original. Venga, miremos a ver dónde está el error. Esto nos da 4.200. Si sumamos estos dos valores, es él no miente, hijo de madre, nos da 7.600. Lo correcto por encomiendas es 7.600. Tenemos que averiguar a nosotros por qué nos dio 408.000. Venga, miremos a ver. Venga, miremos. No. No. Encuentra uno el error. El error aquí está en las encomiendas. Aquí le decimos. Aquí qué está haciendo. Dice, si la ruta es 1 o la ruta 2, está diciendo paquetes por 10. Y aquí estamos diciendo
después tiene que sumar esto. Entonces, vea, cuando uno tiene dudas, una cosa que yo les quiero enseñar es que lo hice malo de gusto. Le podemos poner aquí clic, vea, hagamos esto. Si yo le hago clic acá, vea que se pone un puntico rojo. Significa que hice un punto de interrupción. Y ya lo podemos correr paso a paso haciéndole prueba de escritorio para ver cuál fue la variable que se nos voló. Eso les va a pasar a ustedes. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces, démosle play. Entonces, vea cómo funciona esto. Vamos a ingresar los valores otra vez como son igualitos. Nos tiene que dar lo mismo. Probemos aquí. Entonces, ruta 2, 3 viajes, 145 pasajeros, 34, 23 y 12. Entonces, llego aquí. Empezó con la ruta. Entonces, vea que aquí nos vamos yendo línea por línea. Entonces, yo paro acá. Entonces, él dice aquí, ¿cuánto vale la variable ruta? Aquí en este caso, la variable ruta vale 2. Entonces, yo avanzo y se nos mete por acá. Él dice, si los paquetes de 10 kilos son menores a 50, sí. Entonces, valor es igual a los paquetes de 10 kilos por 100. Vea qué paquetes. ¿Cuánto vale la variable de valor en estos momentos? Vale 3.400 ahora. Si los paquetes de 10 kilos más los paquetes de 20 kilos, sí, entonces le decimos, son menores a 50. Entonces aquí le decimos, a valor, llévele. Aquí ya lo tiramos. Aquí ya tenemos un error. Porque nos quedó 40.800. Entonces aquí, ¿qué pasó? Ah, claro. Está el error aquí, señores, vea. Aquí el error es lo siguiente. Estamos multiplicando por la variable de valor. Aquí el error fue el siguiente. Le tenemos que decir lo siguiente. Es que a la variable de valor lleve lo que tiene la variable de valor más los paquetes por 110. Ahí está el errorcito. Vamos a hacerle esto. Esto es lo que nos sobró. Si a la variable de valor llévele lo que tiene la variable de valor más los paquetes de 20 kilos. ¿Cómo? No, aquí hay que sumar estos dos. Esperen tantito yo. Aquí hay que decirle estos señores. Listo. Aquí hay que decirle esto. Aquí tenemos. No, este es de los programas sencillitos que hacemos. Este es muy breve para los que vamos a hacer. Esto todavía no es una aplicación. Esto sigue siendo un programa de juguete. Listo. Ahora, y aquí también tenemos un errorcito. Aquí le tenemos que decir que a la variable valor, llévele lo que tiene la variable valor más esto. Esto es lo que hay que hacerle. Llévele más esto, llévele más esto. Y aquí, a la variable valor, lleve lo que tiene valor más los paquetes de 20. Pues, ahora sí. Y aquí a la variable valor. Aquí me... Sí, espérate que aquí me faltó un 10.20. Y aquí también quedó malo. Aquí también hay que sumarle esto. Así. Ahora sí. Ahí está. Play. Teníamos un errorcito ahí en un cálculo. Y eso hace que se nos vuelen los paquetes por todo. Vamos a probar de nuevo. Entonces aquí tenemos 2, 3, 145, 34, 23, 12. Ahí ya nos dio. Vea que nos da exactamente. Entonces nos dice, ingresos por pasajeros, 1.944.000. Ingresos por encomiendas, 7.600. Pago del ayudante. El pago del ayudante nos dio 156.128, correcto. Pago del seguro, 78.064. Pago del seguro, 78.064. Pago del combustible. Aquí tenemos diferencia en el combustible. ¿Desde qué? ¿Por qué? No, total ingreso está bien. Los total ingresos dice 1.950.000. Más que este cargo de combustible, yo tengo que analizar porque dice de pronto qué promedio, de pronto promedié los datos diferentes. Ese sí es más factible que nos dé un tantito diferente. Pero dejémoslo así. Total deducciones, 1.328.000 y total a liquidar, 1.623.509.04. Señores, hemos finalizado el ejercicio número 11.
Si le ha gustado, dale dedito arriba. Sí, no, claro, porque si las es porque la gasolina nos está dando diferente. Aquí nos dio 79 y aquí la gasolina nos dio 93. Pero aquí depende de cómo hayamos, como esos son promedios, yo no sé, de pronto el paquete de 10, 20 no lo multipliqué por 10, por 15. Pero es más acertado, yo creo que es por ese 15. Creo que ahí lo multipliqué por otro valor. Listo, señores. Entonces, dejémoslo por finalizado así.